Saludos cordiales, queridos amigos. A modo de bienvenida sonora, hemos escuchado estos toques de Juan Carlos Romero, guitarrista, de su disco Arias Impuras, del que hemos destacado esta zarabanda de Händel con la Orquesta Sinfónica Iberia. Y es que Juan Carlos Romero, guitarrista onubense, es el director del homenaje que se le va a tributar en el Teatro Villa Marta el martes 25 de abril a las 8:30, en un programa que reunirá un impresionante elenco artístico bajo el nombre de Manolo Sanlúcar, El pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Juan Carlos Romero, Cristina Hoyos, Rafael Riqueni, José Antonio Rodríguez, La Macanita, Eva La Hierbabuena, Merche Esmeralda, David Carmona, Diego Carrasco, Pasión Vega, Carmen Linares, Farruquito, Pastora Galván, Jesús Méndez, Manuel Valencia, Tino Di Geraldo, Paquito González, Los Mellis, Naike Ponce, Carmen Molina y la Orquesta Sinfónica de Triana, con la dirección de Manuel Alejandro y la colaboración del actor Antonio Denchet. ¶¶
Manolo Sanlúcar es uno de los grandes músicos que desde Andalucía han engrandecido, distinguido, dignificado y difundido por todo el mundo la cultura andaluza en general y al flamenco y a la guitarra en particular. Por eso este homenaje es histórico, tanto en nombre como el objetivo que tiene, que es rendir recuerdo y tributo a Manolo Sanlúcar. Precisamente vamos a escuchar ahora, después de la guitarra de Juan Carlos Romero, las palabras que nos pormenorizaba algunos detalles de este homenaje a Manolo Sanlúcar, una entrevista en exclusiva para Expo Flamenco. El peso de un nombre como el de Manolo Sanlúcar, ¿no? Manolo hizo muchísimo por el flamenco, le dedicó su vida al flamenco, era un hombre que se había ganado el respeto y la admiración de toda la profesión, y el cartel es simplemente una muestra del gran respeto y de la gran admiración que se le tenía, ¿no? Y el cariño que también se le quería a Manolo. Entre los guitarristas destaca, Juan Carlos, el concepto compositivo de Manolo, ¿no? Manolo, creador, guitarrista excepcional, por supuesto, tocador excepcional, por supuesto, pero después, a la hora de componer grandes obras, ahí puso un punto y aparte, ¿no? Porque no solamente tenemos que hablar de Tauromaquia, sino de Medea y tantas otras obras sinfónicas incluso, porque era, independientemente del intérprete, un gran compositor. Eso es que Manolo, y ahí tratamos de que eso se refleje, ¿no? No, su capacidad artística no pasaba solo a través de la guitarra, sino de la música sinfónica, también de melodías que se crearon para voces que no tienen nada que ver como el flamenco, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una muestra de una obra que Manolo hizo en el año 92 que fue un estreno y que no se conoce, como es La Gallarda, que era una obra inédita de Rafael Alberti. Uh-huh. Y Manolo compuso muchas cosas ahí para una voz como la de Montserrat Caballé, que no tiene nada que ver con el flamenco, pero Manolo tenía ese registro también. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de tocar en esa obra y la recordaba bien, la conocía bien, y es una de esas muestras de las muchas caras que Manolo tenía, ¿no? Y también está la compositiva con respecto al cante flamenco, ¿no? Que hay muchas muestras, por ejemplo, en Tauromaquia, pero hay otras obras de Manolo en las que también compuso para la voz, por ejemplo, en el Ven y Sígueme, que hizo con Juan Peña Lebrijano y con Rocío Jurado. En fin, hay muchas caras que asomarán, aunque sea de forma puntual, pero tendrá el público ocasión de contemplar partes de Manolo que ni se sospecha que existan, ¿no? Por supuesto, Juan Carlos, además, creemos que tratamos mucho al maestro y estuvo con nosotros varias ocasiones en actos que organizamos. Un hombre que se preocupaba bastante de dejar algo, ¿no? De dejar una obra, de dejar una enciclopedia, de dejar sus pensamientos, de dejar una simiente que creo que gracias a labores como la tuya y de tus compañeros, ¿no? Ese pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, creo que va a ser algo histórico y que va a compensar de alguna manera esa dedicación total de Manolo al mundo de la cultura del flamenco. Hombre, bueno, ya me gustaría que él estuviera para verlo, ¿no? Y para que se llevara una alegría así. Pero bueno, a veces ya sabes que todo sucede cuando ya no puede contemplarlo el protagonista y recibir esa alegría, ¿no? Que seguro que sería una alegría para Manolo contemplar un cartel como ese. Por supuesto. Pero bueno, Manolo, desde luego que ha dejado testimonio también de esa parte reflexiva que él tenía,
por ejemplo, en su libro El arma compartida y en otros textos que no son públicos, pero que también aparecerán de alguna manera ese día allí, ¿no? Es decir, la parte filosófica de Manolo, su idea del mundo, su idea de la vida, su idea del flamenco, su idea de la evolución del flamenco, todo eso tiene que aparecer también porque para Manolo eso era una parte muy importante del ser artista, ¿no? Él no separaba una cosa de la otra. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por comprometerte a dirigir todo esto, que te honra como persona y te honra como artista y te honra como artista y nada más que tenemos que agradecerte tu esfuerzo para que Manolo pues tenga ese reconocimiento. Bueno, pues yo agradecer primero vuestra atención y la dedicación de mis compañeros que están ahí en ese cartel, que todos se han volcado con este acontecimiento y todos han mostrado la mejor voluntad y así es fácil trabajar también, ¿no? O sea que yo agradecerles a ellos su disposición en este acto. Y de los toques del maestro Manolo Sanlúcar nos quedamos en dos épocas muy diferentes. La de Mundos y Formas, su antología fundacional con esta farruca. Thank you.
finalmente, con la colaboración de Carmen Linares y su hermano Isidro Sanlúcar como segunda guitarra, nos quedamos esa inmersión del maestro Manolo Sanlúcar en el universo lorquiano con el disco Locura de Brisa y Trino, con un pasaje de la composición Norma. Normal de ayer en